Bueno, entonces ahora vamos a aplicar a un dibujo las diferentes técnicas que les expliqué anteriormente. Y pues para ello acá tengo un borrador moldeable o pueden utilizar masa de pan. Si ustedes ya tienen su boceto, pueden pasarlo sobre el papel, si es a papel acuarelable mucho mejor, porque esto nos ayuda a levantar el exceso de grafito. Y pues tener unos trazos tenues nos ayuda a que se pueda apreciar muy bien de una forma colorista nuestro trabajo. Bueno, entonces acá lo que estoy haciendo es quitándole fuerza con este borrador moldeable. Este borrador moldeable nos ayuda a esta situación. Y entonces ya teniendo tenue los trazos, el boceto, voy a empezar a aplicar el color café. Este paisaje es una marina. Decidí hacer este porque tiene en práctica, puesto en práctica, varias de las técnicas que les mostré. Entonces voy a empezar con la técnica de la esponja. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para que no nos lleve mucho la realización del video. Entonces, la esponja es para dar una tonalidad pareja. Pero sí necesito que esta sea en un tono suave. Para dar la perspectiva del color tiene que ser un tono suave. Entonces vamos a respetar también un poco el dibujo. Voy a limpiar un poco la esponja. Tiene exceso de café. Y lo que vamos a hacer es disminuirle la intensidad del color café, porque es la parte de arriba. Voy a disminuirle. Bueno, ahí estamos. Ahí ya tengo la parte del cielo, del paisaje, en un color plano, aplicando con esponja. Ahora voy a hacer la técnica de húmedo sobre húmedo. En esta parte de acá, pero también tiene que ser con un tono de café claro, siempre para trabajar la perspectiva del color. Recordemos que lo que está visualmente más lejos es más claro. Vamos a hacer en esta parte de acá una situación tipo follaje. Tipo arbustos, perdón. Bueno, que dé textura. En este caso tiene que dar textura. Siempre con un tono claro de café voy a aplicar, bueno, acá primero de manera seca, como les estaba explicando, voy a dejar el trazo en algunas partes del pincel, ¿verdad? Específicamente en esta zona de acá. Pero si se dan cuenta, ahí tiene demasiada agua, entonces voy a limpiarlo y voy a tomar más café para que deje el trazo del pincel, la huella del recorrido del pincel. Bueno, entonces tiene que ser de esta manera. Necesita estar más seco todavía. Así. Así como lo percibimos ahí, si se nota el trazo del recorrido del pincel. Tiene que estar muy, muy seco. Para ello, pues vamos a utilizar siempre para secar
nuestro pincel y absorber un poco de agua. Aquí se aprecia mucho mejor el resultado. Esa característica, esa es la que les estaba buscando, esa característica. Bueno, esto para dar la sensación de agua. Vamos a aplicarle un poco de tono café y vamos a dejar unas partes sin pintar. Vamos a ver una lancha. Le damos la dirección. Ahí está. Aquí está ya más seco. Y va dejando el rastro del pincel por donde pasa. Ustedes pueden ir cambiando de la medida del pincel para ir haciendo detalles más pequeños, pero si tienen un solo pincel o dos pinceles de alguna medida específica, pueden utilizar solo dos pinceles. Ya le vamos a dar un poco de más oscuridad a esta área y también acá. Como estamos trabajando bajo la técnica colorista, pues solo estamos dando sensación como técnica impresionista de pintura. Bueno, ahí. Y acá también tenemos otro rastro. Una de las características de la acuarela es que se van dejando también líneas blancas que representan las luces en algunos espacios, como por ejemplo en esto de acá, en este contorno, en este contorno y en este contorno de acá. Ahí estoy dejando la característica de la acuarela, que no cubre todo como la témpera o como el acrílico o como la pintura al óleo, ¿verdad? Tiene esa característica y más por ser en la aplicación colorista, que pues es la técnica impresionista o la tendencia impresionista en la acuarela, y en este caso el café soluble aplicado de forma acuarelable. Bueno, acá ya hice más mezcla porque acá quiero que quede un café más oscuro y pues acá hacer unos detalles de como un cerco. Bueno, aquí tendría que ser un pincel mucho más fino, pero si levantamos bien la punta del pincel nos da esa sensación. Y pues otra de las cuestiones, acá me hizo falta llegar hasta acá, hasta el contorno. Vamos a tratar de recuperar acá, eso, bien, y acá. Un poco de color. Este es el faro y pues tiene un degradado de lo que es la derecha a la izquierda, y como tengo acá ya en húmedo, entonces esto permite que se mezcle, que se fundan las tonalidades.
Ahí está. Y pues en el centro tiene una ventana que está casi a la altura del cerco en color más oscuro. En este caso hay que esperar que absorba el papel para aplicarle la otra capa. Mientras tanto voy a trabajar mejor en la parte de arriba, que sería en la parte de alta de acá del faro. Voy a dejar un tono café oscuro, muy muy oscuro. Por lo tanto, pues tengo que agregar más granos de café. Bueno, y estando ya la mezcla, pues la aplicamos. Si queremos hacer líneas, podemos buscar un pincel mucho más fino, este está un poco más fino, para hacer unas cuantas líneas, las cuales dan la sensación acá en la torre como de barandales. Entonces aquí igual aquí hay que pasarle un poquito más de un tono color café claro, no dejarlo blanco, blanco, totalmente blanco. Y aquí damos la sensación de una persona. Un momento que no quede muy, vamos a agregar aquí un cafecito para que no quede muy muy blanco, que se vea que hay transparencia hacia la parte de atrás. Y una vez haya secado, pues hacemos acá la es un trabajo que quiere mucha paciencia, mucha observación y disfrutar lo que estamos realizando para que realmente obtengamos los resultados. Una vez vayan secando las capas, podemos reforzarlas con más color porque nos va a permitir que siga pegando el color café y que llegue a las tonalidades que queremos. Esta es una primera capa y podemos seguir trabajando en más capas para resaltar algunas líneas o algunas situaciones que nosotros consideremos que se opacaron al momento de secar. Vamos a tratar de agregarle acá lo que es la lancha. Bueno, le perdí un poco la forma acá, pero lo que vamos a hacer es que abajo también le vamos a agregar como una sombra. Y podemos seguir aplicando como una corriente de agua.
esperar a que seque para poder agregarle más. Y ya de ahí, pues, vamos a trabajar acá una sombra. Necesito que esto sea más oscuro, entonces voy a agregarle más café. De esa manera permito que contraste excelente. Pues ya se va viendo el resultado en la técnica de café. Aquí vamos a remarcar la orilla. Y vamos viendo también nuestro diseño, el cual estamos pintando, que puede ser una fotografía, puede ser algún dibujo descargado de internet o alguna fotografía que hayamos tomado en alguno de nuestros viajes. Voy a colocar un tono café más claro en la parte de abajo. Y pues acá ya podemos nosotros utilizar nuestra creatividad para seguir resolviendo los diferentes detalles. Esto sería muy espeso, vean. Y la dirección en la que hagamos nuestras pinceladas también forman parte de las texturas. Esto es muy bonito, muy entretenido y también nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad. Bueno, vean, entonces ahí se va dando la variedad tonal. Y podemos, bueno, voy a agregarle una capa así completa de color plano, un café claro plano en diferentes direcciones, también que deje textura. Y bueno, ya sobre eso voy a seguir aplicando. Vamos a hacer alguna piedra por acá. Esta situación. Aquí ya vamos a ir colocando diferentes texturas para darle como un recorrido visual nuestra obra, y ya después vamos a reforzar con más color. Si quieren darle alguna textura, ya saben ustedes que la sal es muy buena, y para reservar blancos también vamos a darle una sensación aquí, nada más en lo que es la arena. Bueno, dejamos que seque y luego ya continuamos reforzando
los tonos café donde realmente nosotros consideramos que lo amerita. Por ejemplo, acá, porque ya no se diluye, sino que marca más la tonalidad de café. Espero que ustedes lo estén percibiendo muy bien. Voy a colocarlo así para que ustedes vean ahí el resultado que estamos obteniendo. Se me olvidó abrir blancos, pero pude haber abierto blancos acá para generar un tipo de nubes, y si se dan cuenta acá, esto nos da la perspectiva. Si no hay contraste entre esto y esto, entonces puedo reforzar con un tono café más oscuro para generar un contraste de color, aunque sea con monocromático. Puedo generar acá, dándole más intensidad, más saturación de café. Bueno, entonces, si veo que también se colocó todo parejo y me hace falta reforzar esta parte, entonces agrego más café. Ahí ya, ¿verdad? Y bueno, acá hay que agregarle más detalles o más colores, más tonalidades de café en diferentes direcciones, que dé la sensación de que la parte plana. Y pues ahí ya queda a nuestro criterio donde le vamos a agregar. Bueno, y entonces ahí está nuestro paisaje con la técnica de pintura con café.